Desde la grandiosa Arena México, para ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Aquí están los adorables, los increíbles, los simpaticísimos. Escuchemos la presentación. Damas y caballeros, respetar al público en general, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sensacional función de lucha libre. Aquí en este bello escenario, la majestuosa Arena México. Programa el cual vamos a iniciar con esta lucha de Nanito en relevos australianos de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina de los rudos, MS y medio, espectrito, y como capitán de su bando, Piratita Morgan. En la esquina de los técnicos, Panterita, Aguilita Solitaria, y como capitán de su bando, Mascarita Sagrada. Esto va a ser una delicia. Este es el capitán, el más pequeñito. El luchador que mide cuando mucho 80 centímetros de altura y que es la sensación de la lucha, pero esto empieza ya. El silbato suena. Adelante, Miguelito. Señoras y señores, un placer saludarles. Todo está listo para llevarles esta gran función de lucha libre desde la monumental Arena México. Se ha preparado, como siempre, un estupendo cartel para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí están los pequeños gigantes del cuadrilátero. Una lucha en relevos australianos, lucha de enanitos, por los técnicos Panterita, la Panterita, Aguilita Solitaria, como capitán de su bando, Mascarita Sagrada, contra el Piratita Morgan, el Espectrito y MS Medio. No MS1, ese es de los grandes, uno de los grandes luchadores mexicanos, MS1. Este es pequeñito, menos de la mitad, pero le conocemos como MS Medio. Para ustedes, amigos de Televisa, el gran espectáculo de la lucha libre, esta telaraña de sueños y de fantasías, de ídolos como estos pequeños gigantes del cuadrilátero. Pudiera sonar contradictorio, pero son eso, pequeños en estatura, en peso, en tonelaje, pero gigantes, auténticos gigantes del cuadrilátero. Aquí tenemos a Aguilita Solitaria frente al Piratita Morgan. Vamos a ver qué intenta el Piratita. Es rudísimo este Piratita. Aquí está el cangrejo que intenta Aguilita Solitaria, muy fuerte Piratita Morgan. Vean ustedes, amigos, ahí tenemos este martillo al brazo por parte del Piratita Morgan, y además lo tiene ahí en la lona. El fantástico mundo de la lucha libre, el mundo de los nombres exóticos, de las capas, de las máscaras, de los equipos llamativos, un mundo de contrastes. En un rato más vamos a ver a hombres de gran peso, de gran tonelaje. Este es el otro lado de la moneda, pequeños pero grandes en cualidades luchísticas. Se hace el relevo, aparece MS Medio y aparece la Panterita. Dos enmascarados en negro y blanco, la Panterita. El candado a la cabeza por parte de la Panterita contra MS Medio. MS Medio se lo lleva a la lona, nada. Rompe muy a tiempo. En verdad es fascinante este mundo de la lucha libre. Gran ambiente en esta monumental Arena México, la catedral de la lucha libre. Ahora un martillo por parte de MS Medio contra Panterita. La zancadilla se lo lleva a la lona, la Panterita. Ahí lo tenemos en la lona y en un candado a la cabeza, apretando fuerte ahí la Panterita, la pinza. Ahora la tijera corta ahí por parte de MS Medio. Se sale perfectamente de ese castigo la Panterita y empiezan a desfilar las llaves y las contrallaves en este mundo increíble de la lucha libre. Para ustedes, la mejor del mundo.
Se mete ilegalmente Piratita Morgan. Empieza a hacer de las suyas este pequeño rudo. Desalmado en verdad. Piratita, abajo del cuadrilátero. Ingresa nuevamente la Panterita. Una buena oportunidad de ver a MS Medio, a la Panterita, haciendo su presentación en este local. La Catedral de la Lucha Libre, local de más importancia, de más tradición. Aunque es más antigua la Arena Coliseo. Una cruceta ahí aplicada por la Panterita y aparece el espectrito. Se mete también Aguilita Solitaria. Lo va a perseguir abajo del cuadrilátero. Se ha refugiado ya en uno de los pasillos de esta Arena México el espectrito. Y han empezado ya con sus rudezas MS Medio, Piratita y el espectrito. Aparece ahora el espectrito. Aparece Mascarita Sagrada. No pierdan de vista a este, el más pequeño de los seis gladiadores. De los seis mini gladiadores. ¿Cuánto pesará Mascarita Sagrada? Unos 25 o 30 kilogramos cuando mucho. Al fondo aparece ahí a la izquierda el espectrito. Muy parecido al espectro Junior. Nada más que en miniatura. Vean ustedes a Mascarita Sagrada tratando de aplicar ahí el toque de espaldas y se mete el Piratita. A traición, así ha estado durante esta primera caída el Piratita Morgan. Abajo del cuadrilátero, de rodillas hacia tus pies, ahí frente a Aguilita Solitaria. Está molesto Mascarita Sagrada y cómo no. Ahí se lleva una patada Piratita de Aguilita Solitaria. Quedan frente a frente en este cuadrilátero el espectrito. Ahí se lo lleva la lona. El espectro va a aplicar. Bueno. Esto no podemos considerarla como la de a caballo. Vean ustedes ahí un tirante al brazo. Este es el espectrito. Vean la fortaleza. Un crotch. Se lo lleva la lona. Hay castigo a los brazos, al cuello. Apretando fuerte en esta palanca los brazos, castigo al cuello por parte del espectrito contra Mascarita Sagrada. Pero atención, en cualquier momento empieza la habilidad, la filigrana de Mascarita Sagrada. Aquí está. Vean la habilidad, la técnica. La fiesta de luces y penumbras. Mundo de contrastes, la lucha libre. Aparece ahí el espectrito. En el centro del cuadrilátero frente a Mascarita Sagrada. Hay que recordar que Mascarita Sagrada es el capitán de los técnicos. Se va a hacer el relevo. Aparece la Panterita. Frente a Piratita Morgan. No pierde tiempo el Piratita. Derechazo ahí. La mano abierta. Golpe legal por parte del Piratita. Lo proyecta contra las cuerdas. Y aquí está, azotando en esta lona. El Piratita a la Panterita. Este pequeño bucanero de los cuadriláteros. Empieza la habilidad de la Panterita. Estilo felino. Rápido en sus movimientos la Panterita. Vaya ese sentón el Piratita. Las patadas voladoras y lo saca del cuadrilátero hacia afuera el Piratita. Aquí aparece el Piratita Morgan. Esta es la Cueva de los Rudos, MS Medio y el espectrito. Vamos a ver aquí a Mascarita Sagrada frente a MS Medio. Hay diferencia notable en estatura entre estos dos luchadores. Aquí un centímetro es demasiado, un gramo, ni se diga, entre estos mini gladiadores. Tiene a su favor Mascarita Sagrada la habilidad y la técnica. Aparece el Piratita Morgan. Ahí se lleva un golpe a traición por parte de MS Medio. Derechazo ahí. Están molestos los técnicos en su esquina.
lo proyecta contra las cuerdas, una patada al cuerpo de Becevedio contra Mascarita Sagrada. Este es el deporte espectáculo de las llaves y las contrallaves, el veneno y el antídoto, la lucha del bien contra el mal. Aparece Becevedio, un crotch ahí contra Mascarita Sagrada. Muy lastimado aparece aquí Mascarita Sagrada. Pequeñito en verdad. Pero vean ustedes, esa es la técnica de Mascarita Sagrada. Luchador vistoso, luchador espectacular. Tratando de imponer su estilo ahí frente a Becevedio, una plancha, impulsado desde la segunda. Y aquí se lleva a Becevedio. La patada ahí que le aplica a Becevedio, se quejan de foul, nada. Golpe perfecto, golpe legal de Mascarita Sagrada. Así lo apreció el referee Grant Davis. La gente empieza a meterse con los rudos, apoyando incondicionalmente durante toda la primera caída a los técnicos. Una patada ahí del espectrito. En malas condiciones, Mascarita Sagrada hacia afuera del cuadrilátero. En la tarima de protección aparece Aguilita Solitaria. Aparece ahí el espectrito, látigo del espectrito contra Aguilita Solitaria. Mirar ustedes al hombre de la larga y bien cuidada cabellera, el espectrito. Rudo surgido de ultratumba, impulsado ahí, proyectado por Aguilita Solitaria. Este es precisamente Aguilita Solitaria. Va a hacer el relevo ahí en su esquina, la esquina técnica, la esquina de los consentidos. Y de la esquina de los rudos se desprende Becevedio frente a la Panterita. Aprovechando ahí un descuido de la Panterita, aparece el Piratita Morgan, le llama la atención Grant Davis. Momento de dominio de los rudos. Vean cómo está castigando el Piratita y Becevedio a la Panterita. Aparece por los técnicos Aguilita Solitaria. Seguramente va a sufrir el mismo castigo. Aparece el espectrito ahora. Ahí lo tienen en una esquina neutral hacia afuera del cuadrilátero. Se baja también el espectrito. Va a perseguir Aguilita Solitaria. Arriba del cuadrilátero Becevedio contra la Panterita. Y el Piratita Morgan se hace cargo de Mascarita Sagrada. Están dominando plenamente ya esta primera caída los rudos, haciendo uso de todo lo prohibido, de todo lo ilegal, sacando su repertorio de rudezas el Piratita Morgan. Hacia afuera del cuadrilátero la Panterita, en muy malas condiciones Mascarita Sagrada. Seguramente se va a rendir. Vean el tratamiento que le están dando ahí a Mascarita Sagrada. Se rinde ya. Hay que recordar que este Mascarita Sagrada es el capitán de los técnicos. Estrellando aquí en la orilla del cuadrilátero el espectrito a Mascarita Sagrada. No, no ha terminado esta primera caída. No se rindió Mascarita Sagrada. Si así hubiese sucedido, la caída habría terminado ya. Derribe ahí de Aguilita Solitaria. Vamos a ver si viene la reacción de los técnicos en esta primera caída. La salida de bandera ahí de Aguilita contra el Piratita Morgan. Va a ingresar el Piratita Morgan desde la tercera cuerda. Va por él la Aguilita Solitaria. Aquí está un suple. La variante de córner, suple por parte de Aguilita Solitaria contra el Piratita. El toque de espaldas con Puente. Y aparece Mascarita Sagrada contra el espectrito. Ahí lo tiene. Va a aplicar la rana. Mascarita Sagrada, Panterita contra Becevedio. Vean ustedes, está sacándole la rendición ya a Becevedio. Se están anotando en forma por demás increíble esta primera caída. La tercia consentida de este público reunido en esta arena México. Ha terminado ya la primera caída. Aquí están levantando los brazos de los triunfadores, la Panterita, Aguilita Solitaria y Mascarita Sagrada.
Recuerden, amigos, que por Televisa estamos llevándoles la mejor. Aquí está el llamado para lo que será la segunda caída. La etapa intermedia en esta lucha de Naritos. Adelante, don Pedro el Mago Septién. Gracias, Miguelito Linares. Una brillante primera caída. No merecían ganar los rudos en ningún instante. Cuando se rindió Mascarita Sagrada era un foul clarísimo. Colgado sobre las cuerdas y casi casi en un martinete. Se lucha abajo del ring. Rudísimo el espectrito, el de verde. Mascarita aparece, mire, tan pequeñito pero tan bravo. Tan bravo, tan pequeñito, increíble este luchador de 80 centímetros. Vamos a ver esta segunda caída. Había conteo, hay conteo. Aquí termina. MS Medio. Son pequeños, pero qué grandes luchadores. Mucha gente cree que son niños. No, son enanos. Dicen que MS Medio tiene 38 años de edad. Ya no creció más, desde luego. Ahí está derribado. Vamos al relevo. Ahí está el relevo. Aguilita Solitaria va a las cuerdas y se lo lleva con la japonesa. Mucha diferencia de peso. El piratita. Las patadas voladoras. La gente está extasiada. Le encanta ver a los muchachitos del ring, dicen los niños. Pero repito, son los enanitos del ring. Pueden ser de 20, 25, 30 años de edad. Y este acercamiento notable sobre el espectrito. Es igual al espectro grandote. Usted recuerda los dos espectros. Era una fantástica combinación de hermanos. Y parece que pronto los veremos juntos otra vez. Vamos a ver. Mascarita Sagrada haciendo de las suyas. Le concede, no sé, pues... Miguelito hablaba ya de gramos, ¿no? Tiene que ser en miligramos las básculas de los enanitos. En micras. Un gramo es casi un kilo. Una libra entre los grandes. Y una diferencia enorme de peso está concediendo aquí Mascarita Sagrada. Ahí empieza a levantarse. Y Mascarita lo espera a pie firme. Hay que recordar que Mascarita es el capitán. Así que en la caída anterior era peligroso cuando estaba colgado de las cuerdas porque era el capitán y por un instante pensamos que terminaba allí la primera caída, pero Mascarita no se rindió. Le llama la atención porque está golpeando a este... pues micromascarita, tenemos que decir. Mire qué gracioso. Por eso la gente los adora. Y se lo lleva con la japonesa. Muchos grandes no harían esto y la gente le aplaude fuerte. No cabe duda. Enorme atracción de taquilla son los pequeños. De estatura no sabemos las edades porque son hombres con máscara. Alguno de ellos podía ser padre y podía ser abuelito inclusive. Hace 6 años, el doctor Morales recordaba que el santo se fue de este mundo. Pues el santo tenía nietos. Pero debajo de la máscara, pues parecía un muchacho de 20, 22 años de edad.
Dicen que andaba arriba de los 70 años de edad y todavía luchaba el santo. Vamos a ver qué hace aquí, pues ese es un foul. Porque es de acero y mandó a estrellarse justamente allí a su rival. El árbitro debe descalificar todo esto. Aquí tenemos a ese medio, MS medio. El espectro, el espectrito. Pues están haciendo pedazos, ahí está. 3 segundos de reglamento, él es el capitán del bando de los pequeñitos y se acabó la caída. Le aplicó la ichigua, o sea, el candado combinado con la tijera corta, y la lucha se encuentra empatada a una caída por bando. Por Televisa, para ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Suena el silbato, pero ya empezó de hecho la caída por su cuenta de los pequeñitos. Adelante, doctor Alfonso Morales. Gracias, Marqués de Querétaro. Amables amigos, la tercera caída, tercera. Tercera llamada y no hay regreso para estos hombres. El día de hoy se están llevando todos los aplausos. Aquí MS en medio es sometido por el Águila. El Águila Mayor llegó a ser campeón nacional de los pesos welters y campeón mundial de la misma división. Y vean esto. A base de pura fuerza lo llevó y le hizo un enorme cross. Iba a ser Spectrín, aquí está jalando fuerte Piratita Morgan. La importancia de los diminutivos bien aplicados. Pirata Morgan parece que aquí volvió a nacer. El Piratita, les debemos de decir, y que quede consignado en acta, que ninguno es niño. Segundo, que ninguno tiene que ver personalmente con alguno de los luchadores que pudiera ser su hermano, primo, o que tuviera alguna vinculación genealógica. Porque se está manejando por ahí que son los hermanos de los luchadores, por ejemplo, que este MS medio es el hermano de Pablo Fuentes Reina. Se pueden dar casos, pero no ahora. Y este espectro también ha salido hoy verdaderamente rudo. Vean esto. Tiene tanta energía este espectrito que pierde el control. Ahí estamos con la yegua. La yegua siempre será sacando por encima del brazo. En la proyección, aquí lo tiene usted. Ahí le aplicaron tremenda. Y el hombre que tiene el garfio, la uña del dedo gordo del pie izquierdo, súper afilada esta mañana, hasta la pulió. Tiene un brillo muy especial. Aquí va a las alturas y parece que bárbaro. ¡Ah, qué bello el lance de Mascarita! Mascarita es el que tiene más habilidad luchística de los tres. Y un mortal verdaderamente bello. Un mortal al frente, la plancha está pasando. Voladoras de Mascarita, va a pasar. El golpe de Taquete o de Manaíta y este Mascarita. Hoy está verdaderamente de 10. Hoy tiene 10 la Mascarita. Hoy lastimado está Pirata Morgan. Piratita Morgan muy lastimado y grita que llamen un doctor. ¡Qué bella demostración, Miguelito Linares! Este luchador Mascarita Sagrada está llamado a ser un enorme ídolo de la lucha libre de nuestro país. Así es, la cosa más linda de este mundo, los lances espectaculares de Mascarita Sagrada, de los luchadores enanos.